proyecto consiste en formar a los profesores de la unidad académica. La unidad académica está conformada, además de la carrera de educación especial, por la carrera de educación básica, la carrera de educación parvularia y los profesores prestadores de servicios a las pedagogías de enseñanza media. Por lo tanto, estaba abierto a todos estos profesores para poder innovar en sus propias prácticas en relación a los diseños universales de aprendizaje, es decir, cómo planificar y diseñar los programas de asignatura considerando la diversidad que hay de estudiantes en las aulas universitarias. Más aún en pedagogía, porque se supone que debería ser una estrategia que nuestros estudiantes tienen que aprender, y para que puedan aprenderlo, sus profesores deberían aplicarlos para que exista una coherencia entre lo que enseñamos y lo que hacemos. Surge de la necesidad y el desafío que tiene la escuela de formar a los profesores en diversidad. Hoy día, dentro de la política pública y dentro de los estándares de desempeño de la evaluación docente, una de las dimensiones relevantes en la evaluación docente del sistema es la atención a la diversidad de estudiantes. Por lo tanto, hoy es obligatorio que en la formación de profesores de la universidad, los académicos, los formadores de formadores, manejen estas estrategias que a los profes del sistema le están exigiendo. Si nosotros no los aplicamos en nuestras aulas, que en teoría yo no le puedo decir a los estudiantes usted tiene que atender a la diversidad, si yo aquí a ellos no estoy atendiendo su diversidad. Nos permite conocer todas las teorías, desde las más antiguas hasta las más actualizadas, e ir aplicándolas a la práctica. Entonces vamos, conocemos a los profesores que están en el colegio y además los que están acá en la universidad. Es como para nosotros un plus que ellos sepan tanto, porque son que tienen años de experiencia. Entonces, sobre todo el diseño universal de aprendizaje, claro, para nosotros es como una experiencia totalmente nueva que a nosotros, no sé, nos permite incluirla en nuestras planificaciones. Ahora último, sobre todo este último año, han ido incorporando nuevas como metodologías o formas de hacernos partícipes de estas clases. Por ejemplo, a través de nos han pedido, por ejemplo, que tomemos apuntes y que ciertas personas de las que tomamos apuntes nos ofrezcamos de manera voluntaria para poder subirla al aula y así se comparta la información entre todos. O, por ejemplo, cuando hacemos talleres nos han dado la posibilidad de elegir la metodología de estos talleres. Nos han dado tres metodologías diferentes y nosotros elegimos cuál es la que a nuestro grupo y a nuestro parecer nos hace como sentido para poder expresar el taller que tenemos que dar a conocer. La otra posibilidad también es que nosotros elegimos con quién trabajamos y con quién no. Es como una cosa opcional y por gusto. Y de repente antes, hace tiempo atrás, porque yo entré en el 2010, como que nos formaban los grupos, no lo podíamos formar nosotros. Entonces eso como son cosas que han ido variando pequeñas en el tiempo.